El Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la capital del país, fue adornado con los colores brillantes que se desprendieron de una colección de automóviles antiguos sin precedentes. Bajo el nombre de Retromobile 2015, la exhibición es organizada por la Federación Mexicana de Autos Antiguos y la Máxima Casa de Estudios Mexicana, mostrando a estudiantes y al público en general más de 80 vehículos de época. Esto es Retromobile México 2015 y es una exhibición de los vehículos más representativos de su época y que además coleccionistas nos han permitido traerlos, ¿no? La federación representa a más de 80 clubes en el país con más de 10.000 vehículos. Hoy tenemos una muestra de casi 100 vehículos aquí que nos dan idea del desarrollo del automóvil desde el año 1903, que es el primero que tenemos, hasta la fecha. Como un evento inédito en México, Retromobile 2015 ofreció la oportunidad de admirar autos de colección, la mayoría exhibidos por primera vez al público y con modelos históricos. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.